Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida, como les decíamos, al compañero Leonardo Zacarías Corea. Él es el presidente de la nueva asociación que se ha fundado en el país, ¿verdad? Y que lleva por nombre Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, Aprodesne. Bienvenido, gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Y quisiéramos eh, empezar por preguntarle cómo surgió la idea, quiénes la conforman y cuáles son los objetivos, digamos, que ustedes tienen como asociación. Okay. ¿Cómo surge la idea? No? Ok, buen día. ¿Quiénes la conforman también? Muchísimas gracias por habernos invitado, ¿verdad? Claro. A conocer lo que es nuestra asociación. Efectivamente, nosotros somos un grupo de empresas que venimos trabajando desde hace muchos años, muchos años sin pertenecer a ninguna organización de estas establecidas que, que se dicen que son representantes ¿verdad? De, del todo. Trabajamos, hemos construido, hemos diseñado, hemos comercializado productos a nivel nacional, son empresas constituidas formal legalmente y hace 15 años hubo un, unos primeros visos ¿verdad? de iniciar esta, este tipo de asociación o conjunto de empresas, no se dio por X condición, ¿verdad? sin embargo seguimos trabajando, pero a partir de la, los sucesos del año pasado, ¿verdad?, que eh, se generó violencia eh, prácticamente esquemas de destrucción de, de lo que es la economía de nuestro país y afectaciones en el ámbito social, ¿verdad? Directo. En función de todo eso, las repercusiones, nos reunimos posterior a eso y ¿qué es lo que vimos? En el análisis primario que hicimos, que empresas privadas como nosotros se prestaron a un eje que no es el de un empresario que es potenciar las capacidades técnicas profesionales y de recursos para volcarse pues, a desarrollo de proyectos o comercio. Y más bien, que es lo que vimos en ese análisis, verdad que se metieron de lleno a destruir algo que venía siendo ejemplo. Nosotros salíamos del país y éramos ejemplo del tipo de relación que se estableció en su momento, que lo vimos muy bien, a pesar de no estar estructurado, en estas organizaciones pero ustedes estaban apartados digamos del pero, gran, eh, de esos clubes este, sí, exclusivos sí. no de, de pero, empresarios no apartados de esas organizaciones pero con presencia real claro y en el desarrollo de, de la economía nacional en los diferentes ámbitos entonces en función de eso eh, nosotros hicimos planteamientos incluso de evitar que este tipo de empresas porque hicimos algunos señalamientos a pesar de no estar estructurado en eso, claro. como nosotros somos conocidos en el ámbito de la consultoría, de la construcción, hay alguna gente que está estructurado Gracias. en esas organizaciones para que no se prestaran a ese tipo de... Sin embargo, el grupo de empresas que hemos venido trabajando ahí, comenzamos a hablar de la configuración de esta asociación y de ahí surge en 2018 como en septiembre-octubre, ¿verdad? Ya una, una lógica más organizada, que en febrero del 2019 ya quedamos totalmente formalizados, constituidos legalmente y con presencia ya como asociación. Eh, inicialmente comenzamos con las empresas nuestras de diferentes ámbitos de, de, de desarrollo, ¿verdad? Particularmente yo estoy en infraestructuras, en consultorías, en construcción con empresas de más de 29 años de existencia. Uh -huh. Ahí tenemos una cámara de productos avícolas de 36 años, ¿verdad? Eh, gente que trabaja en minas, en materiales ferrosos y no ferrosos, que tienen más de 20 años de existencia. Y configuramos lo que es la asociación, una junta directiva de la que Leonardo Zacarías Corea, su servidor, es el presidente, ¿verdad? y este el resto pues de la Junta Directiva. ¿Por qué, ¿Por qué hasta ahora se dieron a conocer, este porque oficialmente recientemente ustedes salieron a luz pública? Eh, a pesar que usted me dice que desde febrero venían ya trabajando la iniciativa. Exactamente. El 16 de octubre precisamente Ajá. hicimos el lanzamiento en el Hotel Intercontinental Metrocentro con una participación muy eh, grande, ¿verdad?, de empresas, empresarios. De todas las ramas de la economía nacional. Ahí estoy hablando de minería, estoy hablando de constructores, estoy hablando de empresas de transporte, ganaderos, ganaderos de verdad. ¿verdad? No, no, ¿Por qué? No ¿Por, qué aclara, ¿Por qué aclara ganaderos de verdad? Que de repente miramos en los medios de difusión, en algunos, ¿verdad? Uh -huh. Que sale alguna gente hablando que son representantes de esa actividad económica. Y hombre, nosotros le ponemos a dos, tres de lo que tenemos y por favor le dan una lección mayúscula, ¿verdad? En términos de manejo de lo que es la ganadería en sí, en la técnica de ganadería, en la producción de ganado y en lo que es el tamaño de... De, de su propiedad, gente. sí, de su propiedad. Esas las tenemos integrados y para hacer pues ahí un, una información primaria, el domingo este estuvimos precisamente con el presidente. De, de una cámara de ganaderos en el RAMA, ¿verdad? Y estos aglutinan a ganaderos del, del sur de Nicaragua. Estuvimos en la inauguración del matadero este, San Isidro, Ajá, correcto, con fondo poco, coreano, ¿verdad? Se hizo la inauguración y ellos son parte de nosotros. Ahí qué es lo que... La presencia nuestra como asociación. Pues precisamente establecer las relaciones de los ganaderos con el matadero para suplir el ganado, ¿verdad? Vayan al destace y a su vez esto se oxigenan para mejorar su productividad. Entonces, tenemos gente real. Tenemos gente de muchos años de existencia. Usted sí, quiere decir que los directivos no son, no son gerentes, pues como en el caso de las otras organizaciones gremiales, que son gerentes, ustedes que se reúnen y le pagan un salario y puede hacer algunos businessitos, negocitos por debajo, considerando su posición. Ustedes los directivos son empresarios reales, de verdad. Definitivamente, y yo te puedo decir, Ajá. Zacarías Corea es dueño de Corasco, Corea Asociada, en una. En la, digamos, una de las más grandes empresas de consultoría a nivel nacional. Estamos cerca estamos acá de Motoya, cuadra y media del lago, ¿no? uh -huh, uh -huh. para referencia. El señor Juan Caldera, un comercializador de pollo de 36 años de existencia, ¿cuánto tiempo tiene de estar trabajando en eso? Maneja todo ese tipo de relación. Hace poco, como representante de Prodesni, estaba en los Estados Unidos, ¿verdad?, estableciendo niveles de relación. Para la posibilidad de llegar ahí a trabajar para la negociación importación de pollo. De, del CAFTA, Ajá. ¿verdad? Que permitiría, si logramos precisamente estar por ahí, incidir en la importación de, de estos productos que incidirían directamente en los precios hacia la población. Sería genial. Y eso acabaría con el gran monopolio de Carquil, que además de contaminar. El otro día me contaban que tiraban unos desperdicios al lado de Nindirí. Ahí parece que hubo un accidente con una niña. Lo taparon muy bien y se fueron para Tipitapa. En Tipitapa también los, los echaron porque son, son todas las vísceras, ¿verdad?, que contamina el ambiente, ahí hay que revisar. Y, y también esta industria estuvo protegida mucho por el Estado. Bueno, Recuerde, ¿verdad? Recuerde, es una sí. empresa que estuvo protegida, pero desde el tiempo de los chamorros, el Exacto. tiempo de Alemán, el tiempo de Bolaño, y no permitían que trajeran pollo, y si lo traían lo importaban ellos. ¿Se recuerda? Precisamente. verdad, porque es el monopolio y es el negocio para este. Cargil contamina, contamina, contamina y nadie hace nada. Procuraduría ambiental, ¿por qué no va usted y se preocupa por esto? Como se han estructurado las leyes, uh -huh. ¿verdad? Históricamente. Sí. Que protegen a estas empresas para hacer cualquier cosa. Y mencionando estas empresas, ellas están abogando, inclusive, porque haya como quien dice, una prórroga de cinco años en el CAFTA en relación claro, a la importación claro, claro. para ser siempre para ellos poner, los Para poner el freno a la importación. a, a la importación claro. de parte de otras claro empresas. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es lo que hacen con eso? Que el producto siempre se mantenga claro, con precios altos. Claro. Mientras que la consideración que tenemos nosotros es el pollo, este, ¿verdad? O la carne misma, pues ahora con este matadero, van a venir a, a, a eh, definir precios muy accesibles para la población. Uno de los logros aquí inmediatos, así, parece pequeño, pero, pero es sustantivo en el sentido que estos productos por primera vez están llegando. A Bluefield, por ejemplo, uh -huh. por primera vez. Por primera vez, esta empresita comercializadora ha importado por primera vez por muchísimos años. Cualquiera diría que el empresario de los pollos nuestro, ¿verdad?, ha estado importando, importando. Se miraba imposibilitado por ese tipo de manifestación que nos corresponde como asociación. Presionar al gobierno para que le permita al gobierno para que, que modifique ese tipo cuidando de, siempre ¿verdad? que sea un producto definitivo, pues con las con calidades requeridas, la calidad de requerida, no y todo lo demás. Es que los productos Porque, son los mismos. No, yo estoy claro, pero esto de la contaminación es un asunto grave y se ha rumorado, se ha dicho, se conoció, se, se dijo que, que hubo un accidente que le costó la vida a una niña. No sé si, si es cierto, verdad, habría que ver en un vertedero allá al lado del, del, del masaya. Y habría que ver qué pasa ahí. Pero además el tema de la contaminación, que, que, que no dicen que trabajan siempre, pero es mentira. Salen a repartir pollo en los alrededores para que la gente se quede callada. Pero bueno, hay, hay, una, hay una mafia ahí alrededor de todo eso, ¿verdad? Pero, entonces, pero, pero no solamente en este producto seguro, ¿verdad? No, eh, precisamente, como asociación, nosotros pretendemos atender ese tipo de situaciones. ¿En qué sentido? No vamos a ir nosotros a medir ese tipo de cosas. Pero sí podemos incidir en las instituciones uh -huh. nuestras nacionales para que cumplan como debe ser, ¿verdad?, con las leyes que están establecidas en relación a eso y proteger el medio ambiente y a la población inmediata, ¿verdad? Ahora, yo te quiero, haciendo esa referencia que hacía, quienes estamos componiendo esto, ¿verdad? Actualmente ya tenemos cámara establecida, la cámara de construcción está establecida uh -huh. con un número muy importante de, de empresarios de la construcción que nunca han estado organizados en ninguna otra organización, ¿verdad? Porque de repente andaban con temblores ahí, la, unas cámaras que existen en construcción, ¿verdad? De otro lado, como que nosotros pretendemos decir, no, esta gente ha estado trabajando permanentemente a nivel nacional, construyendo, pero son empresas que nunca han estado establecidas ahí, ya se configuró esta cámara de construcción. ...vamos a tener posiblemente mayor cantidad de empresas... ...que esta organización que tiene años de estar por ahí... ...que no representan... ...al conjunto de empresarios de la construcción ¿verdad?... ...porque siempre se han estado distribuyendo los proyectos... ...medianos y grandes ¿verdad?... ...entre ellos... ...productos de, de estas leyes también que tenemos ¿verdad?... ...tenemos cámaras de transporte... ...con empresarios de transporte de carga y pasajeros... ...con gente con mucha experiencia... La Cámara de, de, de Minas y Materiales Ferrosos y No Ferrosos, ahí tenemos el ingeniero Francisco Silva con muchísimos años de experiencia, lo que mencionaba, no es empresa que nacimos ahora. Sí, claro. O sea, nosotros somos, esta asociación sí es nueva, pero la configuramos empresarios de verdad, ¿ya? empresarios que pagamos nuestros, nuestros impuestos. Y uno de los principios que yo lo menciono siempre, en los medios, y quiero que eso eh, quede claro: nosotros cumplimos con nuestros impuestos, con todas las regulaciones, con las leyes establecidas y el respeto a nuestras instituciones. Eso es lo que nos hace precisamente fuertes en el país. Y la orientación es orientar todos nuestros trabajos a que haya un beneficio social. ¿Eso qué implica? Que cumplamos con nuestros contratos como debe ser, uh -huh. ¿verdad? En ese sentido, pues estamos trabajando muy de la mano. Nos ha impactado positivamente, ¿ves? ¿eh? Porque tenemos un cúmulo de llamadas, un cúmulo de empresarios, de cámaras inclusive establecidas que nos están llamando que ellos se van a integrar, quieren integrarse con nosotros. Claro, ¿verdad? claro. Y tenemos la gente de Chinandega. La próxima semana la tenemos aquí, pero no estoy hablando de una empresa, estoy hablando de gente que ya está establecida Y cuál es el planteamiento de ellos? Que con la manera, el enfoque que le estamos dando a esta asociación, ellos se sienten representados, se sienten que van a tener cabida, voz y voto. En, en ese sentido, eh, alguien decía, pero es que ustedes son tal cosa, como quien dice, queriendo tipificar en uh -huh. términos políticos, que es el problema grave que tenemos. Ah, aquí. no, claro, 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 claro. Eh, nosotros somos... Inclusivo, eh, aquí existen las MIPI, pero holy, aquí, mi pime, sí, pero aquí no hubo más andinista empresario que el COSEP. Exactamente. Si sí, al señor del COSEP, al gerente le decían el ministro del COSEP, de la empresa privada. Bueno, yo, Es decir, o sea, aquí todo el mundo sabía que eran eh, eh, aliados y, y enamorados del poder. Pero bueno, no importa eso. Pues, sí, ah. pero personalmente yo, en ese caso, pues, Ajá. de este representante... Yo creía que era militante del frente, inclusive. Sí, actuaba ¿verdad? como pero, tal. Porque, ya, porque, sí. Este, ¿Por qué? Actuaba como porque, tal. Pues, sí. porque uno tiene su definición política. Claro, claro, claro. La mía está bien definida, bien clara, pero aquí estamos como empresarios, haciendo negocios. No, 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 y daba órdenes. Y daba órdenes en nombre del presidente y todo. ¿eh? Entonces, era un primer ministro. Era un pues, primer ¿verdad? ministro, sí. ¿verdad? Entonces. Eh, en el análisis que, que hicimos, ¿verdad? Que cómo es posible que teniendo semejante relación tan unida con el gobierno, se hayan prestado, financiado y participado directamente para esas cosas. Y aquí te digo, eh, ellos representaban. Nunca hicieron más reales que en esta época, oye. Ellos mandaban, ¿verdad? inclusive, gente en todas las instituciones tenían representantes. Tenían gente, claro, claro. A pesar de que en algunas de sus cámaras de sus empresas. Son un cascarón. Claro, claro. ¿verdad? A ellos, ellos fueron invitados en, para junio a ir a la OIT, allá a Ginebra, Suiza. No quisieron ir, nos invitaron a nosotros como asociación. Pues estuvimos en el Ministerio del Trabajo, hubo una representación de Nicaragua en la que nosotros representamos al sector privado. Y ahí hicimos la posición. Ah, es que no vino una organización que históricamente habían andado paseando. Claro, pues llegamos claro. nosotros y representamos al sector privado nacional en ese órgano. La OIT estás hablando, Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, ¿verdad? Y aquí estuvo su servidor representando dignamente pues, a Nicaragua. Hombre, como empresario. Claro, como empresario, claro, claro. No como militante del frente, ¿verdad? otra cosa es sus su, su, su simpatías políticas. Pero esto ha sido. Eh, yo creo que esto ha, ha permitido que que mucha gente que se había quedado sin voz la, la recuperara no yo pienso en ustedes una gran cantidad de, de empresarios que son los que pro, eh, 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 los que brindan el mayor número de empleos verdad los que fomentan el empleo pequeños y medianos veo también a los con mi y los veo surgir ahora verdad y eh, eh, al margen de ese club social verdad este, distinguido y exclusivo verdad que donde se compiten egos y todo lo demás pero, pero los veo ahora, veo a la gente del mercado también que tiene mucha plata y que está trabajando por esto, o sea, los veo salir ahora y me alegra mucho que usted esté aquí conmigo esta mañana. Pues, Alberto, me acompañe. Alberto eso que te mencionaba de, de la OIT, sí. la Organización Internacional del Trabajo, una cosa mundial, verdad? Precisamente eh, ahí se planteó que alguien desde había una organización que no vino, Ajá. entonces, bueno, no vino porque casi no existe verdad en términos de representación y ahí mencioné precisamente que nosotros en participación de la economía nacional con las mipymes con mipyme uh -huh. con la estructuración nuestra asociación que, que aglutina pues un sinnúmero de cámaras empresariales representamos un 80% de la economía nacional hace una simple resta que es lo que te queda de que pudiera uh -huh. ser de la participación para la otra gente. Número 15, 10%. 20%, uh -huh. ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo con esto que desaparezcan. No, no, claro. Yo eh, quisiera que siempre se los he dicho, que se mantenga, porque ellos son parte real. No, es que de, yo sigue, de, de ellos siguen trabajando. Yo, es que ellos siguen trabajando. Los voceros son los que andan ahí haciendo la política para que anda... se consoliden. Y en términos de participación nuestra como, como empresarios, aquí tenemos cabida todo. Las MIPIME con IMIPIME, inclusive hemos planteado, vamos a tener una reunión con Leonardo, hemos hablado un poco, pues así, pero sí, ya para precisar y definir. Niveles de acción, ¿verdad? No estamos compitiendo ni metiéndonos unos con otros. Claro. No pretendemos duplicar y gastar esfuerzos. Sí, sí, correcto. Ustedes no van a sustituir a nadie, ¿no? A nadie. Ustedes son, eh, digamos, otro organismo que puede trabajar en comunión, en coordinación ah. con los otros. Eh, Inclusive hermanos. con la gran empresa. Claro, que si se, quisieran, ¿verdad? ¿no? Pues hemos hecho señalamientos así para que podamos trabajar juntos y cada quien dimensionado en su ámbito de acción. Entonces... Inclu son amigos muchos de los que están ahí en el concepto. Claro. Como decís vos, alguna otra gente que no los he visto como empresarios realmente, ¿verdad? Si no, parece gente que son pagadas para andar claro, en claro, otra claro. cosas. Sí, esto no es personal, sí. esto es un asunto de lo que uno ve, pues, ya, y, y uno observa lo que está haciendo Sutano eh, o Perencejo y entonces uno sabe por dónde andan las cosas. Pues. Ahora, les pagan para eso. Hay que comprenderlo eh. también, ¿verdad? Como usted dice, ¿verdad? Ellos reciben una paga para que hagan ese papel, ese rol, y es el que le toca hacer, es su trabajo. Entonces, aquí precisamente. Aunque sea es estabilizar, eh. crear zozobra, inventar cosas, pero bueno, al final de cuentas están trabajando pero, por, pero su, eso, por su dinero que le están dando. Pero eso es lo que hace que ellos pierdan cualquier representatividad como empresarios. Claro. Ya, porque están metidos en otra cosa que no es el objeto. De su formación. Y a pesar que antes decían que la política no les correspondía a ellos, sí. recuerda, ¿no? Eh? Era es, la política ¿sí? para los otros cuando los criticaba la prensa y todos los demás que eran corporativistas y que compartían el poder, que nunca un gobierno, ¿se recuerda? Nosotros por eso sí. tenemos el cuidado, yo soy un ente político, todo. Claro. Nicaragua, son un ente político. Claro. Y yo me acuerdo en la historia nacional nuestra, 79, 78, todo Nicaragua era sandinista, por decirlo así. Ta la gente que está de un lado y de otro lado, todos eran, comulgaban, ¿verdad?, con este proyecto nacional. Pero aquí, en este caso nuestro, no nos enredamos. Tengo mi formación, vos tenés la tuya, ellos tienen la de ellos, pero aquí estamos en negocios. Aquí vamos a desarrollar las empresas nacionales y con la preocupación precisamente como las supuestas empresas estas que han estado trabajando se volcaron a otra cosa, pues por responsabilidad, inclusive nacional, nos corresponde a nosotros como asumir. empresarios asumir y echar a andar y estar a la orilla del desarrollo de nuestro país. Y en eso es que estamos prácticamente. Permítame ir una pausa y ahora quiero que hablemos sobre las trabas, sobre la burocracia, sobre las posibilidades que ustedes tienen de entrar a los proyectos grandes. Porque ahí también hay una suerte de, de bandidencia alrededor de a quién se lo dan, y después estos vienen y subcontratan a. Y, y se llevan el billete no fácil. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien, y ahora queríamos hablar sobre ese tema que tiene que ver con la burocracia, las trabas, y ahí, Leonardo, eh, entiendo que, bueno. ...que muchas veces digamos las grandes empresas... ...que tienen acceso a la fianza, ...que tienen acceso a la garantía... Eh, ...se hacen de los proyectos... ...pero los que lo hacen al final son los pequeños... ...los chiquitos... ...y así puede verse con... con ...inclusive con, con, con hermanos y hermanas que andan por la libre... ...pues que no están ni inscritos... ...que tienen cuota fija... ...y son ellos los que hacen los proyectos... ...pero ahí también ustedes mencionaron... ...de, de, de, de pasadito ustedes ese asunto... ...la vez pasada cuando se reunieron... O estaban hablando de que están trabajando los objetivos. En ese sentido, ¿cuál es la situación? Sí, eh, yo mencioné precisamente el 16 de octubre, Ajá. de que uno de, de los ejes de acción era estudiar, analizar la ley de contrataciones del Estado, uh -huh. ¿verdad? Que inclusive fue estructurada también, siempre con la participación de estos grupos. Claro. Y se metieron cosas que precisamente privilegiaban a ese. Sí, de, 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 de empresitas, ¿verdad? y que están organizadas en eso para privilegiar económicamente pues, y te, obtener beneficios mayúsculos. Y efectivamente, arrancan los proyectos y subcontratan las capacidades que realmente existen, ¿verdad? Esas que te digo que nunca han estado estructuradas hasta ahora con nosotros. Entonces, en ese planteamiento, yo estoy diciendo que vamos a modificar, a presentar un proyecto de modificación de ley. Pero puede ser que no necesariamente haya una gran modificación, pero si sí hay espacios directos que lo podemos atender desde ahora. Por ejemplo, el establecimiento de garantías bancarias para una un mantenimiento de oferta, digamos. Garantía bancaria es que la, la empresa media pequeña, ¿verdad?, pueda Meter dinero líquido en el banco retenido claro para, a, favor del, a favor de la empresa que te está contratando o estás licitando. Así es, pero el dinero le queda al banco. Claro. Ellos te dan un papel que te cobran mil, dos mil dólares, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad, y entonces vos lo entregas a la institución que, donde vas a ofertar. Pero de eso, lo haces una vez, lo haces dos veces, tres veces. ¿Qué empresa pequeña, mediana te va a estar dejando congelado 35 mil, 40 mil por cada una de estas garantías bancarias, verdad? O sea, metes 100 mil, 150 mil dólares, las empresas no tienen esa liquidez como para dejársela ahí, pero eso está ocurriendo y has llegado al tope. Después de todo eso, ya no puedes participar ya en los proyectos ya más grandes. Este tipo de situaciones precisamente es una restricción. Que te limita solo para que entren las empresas que tienen ese, ese capital. Eso. Sí, se lo, puede, hasta, lo, hasta lo puede pasar al banco y entonces no es dinero de él y todo lo demás. Eso ¿no? se, de se puede eliminar fácilmente. Y yo mencionaba los proyectos con fondos nacionales, porque nuestras instituciones le van a pedir a uno una garantía bancaria cuando generalmente había sido una fianza. Una no, fianza. No. O una carta de intención, una carta de compromiso, ¿verdad? Que vos vas a cumplir con tal cosa. Si no cumplís, pues no te vuelven a invitar, ¿verdad? Entonces, eso... Y está es... el Código Penal, pues si te le robas algo al Estado, pues vendrá él de la Procuraduría es... de Justicia y vendrá a demandarte. Pues. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer, ¿verdad? Perfectamente, sin mediar nada, porque ayer precisamente en un Directiva discutíamos eso. Es que no es fácil, se tarda mucho modificar una ley, se tarda mucho. Pero yo estoy Pero voluntad que hay conciencia sí. en esta asamblea nuestra, ¿verdad?, de que ese es un problema que se generó, inclusive. Leyes así como lo de las tarjetas, ¿verdad? Que te revientan 45%. Y sí, 60%. Dólares. Todo eso sí, está autorizado. El otro, sí. Entonces, ese tipo de cositas. Sí, bueno, de cosas, yo, yo pues, sí, siempre que... dije yo, pues, los de 120 le llevaron a 60, la baja fue sustantiva, pero no, aún no es suficiente. Pues el robo ahí es extraordinario. Yo creo que ningún país hace en ese negocio. A, no. a, ahora hay una cosa, ¿verdad? Que... Porque son, son intereses usureros, pues no tengo nada en de, contra definit... de los que hacen tienen no. ese negocio, pues, son intereses usureros. Definitivo. ¿no? También alguien. Preguntaba, ¿y qué piensan ustedes? ¿Cómo miran ustedes la economía? ¿Cómo la vamos a ver? Yo la miro positivo en el sentido de la proyección claro. que vamos a tener, ¿verdad? Ah, hombre, ellos mismos, esto que generaron esta cuestión, ¿verdad? Negativa, ellos mismos están señalando que hay una pérdida de empleo, pues si la arruinaron ellos, ¿verdad? Hay una pérdida económica del crecimiento. El Banco Mundial, ¿qué es lo que nos decía? Llevamos creciendo del 4.6% al 5.1% en sus documentos formales, ¿verdad? Y eso se cortó, producto de todo eso. Pero, en perspectiva, ¿qué hay? Ahorita, ¿cómo estamos? Pues, hombre, van caminando las cosas. La economía va caminando con todos los problemas estos, ¿verdad? Pero se siente, pues, una normalidad. Solo el que anda en otra cosa, ¿verdad?, no siente la normalidad. Y el próximo año, ¿qué dicen? Bueno, que... Que el financiamiento, que no va a haber. Es cierto que hay restricciones, producto de lo que ya sabemos, ¿verdad? Que hay otros agentes externos que hacen una presión mayúscula, ¿verdad? Para eh, eh, presionar a las entidades de gobierno. Pero en el caso nuestro como empresario, ¿qué estamos viendo? Y yo mencionaba, hay proyectos en desarrollo, si una rosita en ejecución, en infraestructura. Uh -huh. Rosita Sasa en ejecución. Son proyectos grandes, ¿sí? carreteras de concreto claro, claro. claro viene la licitación de sasa puerto cabeza con un gran puente sobre el río guagua que es otra inversión mayúscula el proyecto de la juan pablo II, 272 millones aprobado y que comenzaría en el próximo año verdad y personalmente nosotros estamos desarrollando la carretera nejapa la circunvalación nejapa ticuantepe uh -huh. ¿verdad? Con un consorcio coreano, que ahí lo tengo en, la, en las oficinas, ¿verdad? Terminamos ahora en diciembre el diseño, vamos a la supervisión y están los fondos garantizados, 80 millones de dólares o 70 millones de dólares, depende de lo que vaya a salir. O sea, hay inversiones... Nejapa ticuantepe están, esa es la... Nehapa-Ticuantepe, 17 kilómetros, dos pasos a, a desnivel, grandes en los extremos, y varios puentes entre medios, cuatro carriles. O sea, que va a ayudar al descongestionamiento de estas vías principales, la carretera Masaya y la carretera... Claro, 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 Entonces, hay inversiones que se están dando. Y bueno, ya no digo el matadero que se hizo ahora de... Aproximadamente ¿Cómo es que se llama el matadero? Este, San, Isidro, San Isidro, en ¿verdad? el Rama. En el Rama. Aproximadamente 40 millones de dólares. ¿Y ese matadero va a poner, este, pondrá... Uh, ¿Productos en el mercado? Este. Van a haber productos sí. en el mercado, inclusive en la visita que hicimos, Ajá. ya se establecieron relación para ellos suplir a comercializadores nuestros, digamos, o el que sea, ¿verdad? Ya, ya se estableció eso. Va a haber una distribución acá y otra, lo que es exportar. La exportación, pero claro. en principio, desde ahora. Esa es una planta modernísima, ya, como te decía, 40 millones de dólares fondo coreano que ya están. Y ahí estuvo, digamos, el señor Freddy Álvarez, ganadero pues y que maneja una cámara de ganadero, ¿verdad? Y que también están estableciendo ya la relación con ellos para suplir el ganado que va a tener en un turno ahí de 250 animales ahí en el destace de uh -huh. por turno. Entonces, hay un sinnúmero de inversiones en las diferentes áreas de la economía en la, que las instituciones están llevando, en, en salud, en, con los hospitales, por favor. pues, ¿verdad? Hospitales, nosotros hemos participado en aspectos de diseño, ¿verdad? apoyando al Minsa, digamos, en proyectos de hospitales primarios a nivel nacional. Los chiles, en San Carlos, claro. Huigalpa, Guaslala, Huiguilí, Quilalí, Minelimón por poner un ejemplo, eso en el caso de uno. Así como uno, están otros, otras empresas nuestras que están trabajando en otras áreas, ¿verdad? ¿Cuántos son los agremiados hasta ahora, Zacarías? Tenemos en empresas 360 empresas. ¿360 empresas? 360 Qué empresas bueno. constituidas, formalizadas. Aquí tenemos inclusive el, el, donde establecimos el procedimiento de cómo... Las empresas se, se afilian, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay muchas que nos están pidiendo. Hay una está cobrando mucho, Leonardo. O está sea, como nosotros, no, no, que no, solo no, son billetes. No, no, no. <risa> <risa> hay, hay una página web Ajá, donde bien. la gente se puede. ¿Cuál es la página meter, web para ¿verdad? que la gente se meta a ver? Eh, está está acá, ¿verdad? A ver. Ellos directamente. <laughs> www.aprodesni.org.ni Correcto. Esta es la, la página que en la web que usted puede buscar para agremiarse. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos es en primera instancia, como te decía, es cumplir ser empresario cumplir para empezar, no ser de maletín. Con, con sus registros, ¿verdad? Ah. Completos, autorizados por todas las entidades uh -huh. que tienen que cumplir, ¿verdad? Los, tu número rojo, todo eso en principio. Uh -huh. Con eso, vos te afiliás verdad y ahí te dan las indicaciones que es lo que tenés que hacer. Pero la mayoría de las empresas que tenemos todas son empresas que ya han estado operando por varios años. Inclusive hay otras que quieren, entonces qué es lo que pusimos, un cuerpecito legal pequeño para que les ayude a crecer, que ese es otro de los objetivos que tenemos de un área de capacitación, capacitación correcto, así, correcto, para buscar cómo crecer y potenciar sus capacidades. Entonces estamos estructurados, somos incluyentes, yo repito, ¿verdad? Y espero que en el nivel nacional nosotros podamos establecer relaciones con estas otras capacidades que existen, que no se sientan atentadas, en tanto andemos compitiendo como debe ser, ¿verdad? Sin subterfugios, de manera amplia, libre, y estamos caminando. Vamos, no, vamos bien. con calma, ¿verdad? Pero vamos rápido. Yo estoy claro. 360 empresas, que, bueno, es un número importante y sobre todo que generan bastante empleo. Porque la pequeña y la mediana empresa, usted lo decía, procuran el 80% del empleo y, y, y no es para menos. pues Y eso que no estamos metiendo ahí, ese es el empleo de links ¿verdad? Porque no estamos metiendo ahí el empleo que le llaman informal, pero que es eh. trabajo y que está en los mercados, en Así la gente es. que... Ahora mismo en los mercados, en esta semana temporada, pues dos, tres personas por cada comerciante podrán entrar a trabajar dos meses, pues tres meses tendrán una, un, un momento de respiro con, con el ingreso y eso también es importante. Y por otro lado, pues también eh, proveen los alimentos, eh, los pequeños proveen los alimentos que consumimos, todos los nicaragüenses, ¿verdad? La mayoría de los pequeños y medianos productores. Son de verdad. Eh. Eso me gustó que dijera que son de verdad, que sí. no son de mentol, como decimos no, en buen nicaragüense. Bueno, pues, eh. Porque hay unos que andan cargando un maletín y dicen que ya son empresarios, ¿verdad? Así es. ¿Eh? ¿Eh? Así es. Hay otros que dicen que la economía no les importa. Pues yo digo, pues, este tipo, ¿qué será? Pues... Pero bueno. A hay, rumores, hay, hay rumores acerca de eso, pues, que no se dedica a muchas cosas, ¿verdad? A, pro, a propósito de eso, que, que, ah. que dicen que, que no les importa la economía. Esa misma gente, qué contradicción. ¿verdad? Esa misma gente ahora dicen que la economía... Que es importante, está, para que es, para que no se debarate todo. Entonces, sí, claro, sí. yo sí, no, mismo, lo, no lo conozco ese sujeto, ¿verdad? no sé Ahí de repente he visto ¿verdad? que aparecía diciendo unas barbaridades, que si vos sos empresario, por favor, hombre, seamos responsables, ¿verdad? Y trabajemos por levantar nuestro país. Yo le hago un llamado al resto del sector empresarial que en este caso no está con nosotros, a que miren un poco, que se revisen, ¿verdad? Y que trabajemos de conjunto para no, que el, el país lo... No, yo, 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 temo, yo, ¿no? yo, yo, yo tengo alguna información que, que, que da cuenta de lo siguiente, Leonardo. Eh, ellos hablan, hablan, hablan y hablan, pero vayan andan detrás de los ministros buscando exoneraciones y las mismas cosas que siempre han tenido. ¿eh? El Fondo Monetario Internacional dijo que aquí se deberían acabar las exoneraciones y las excepciones. Eh. Esa es una lucha del Fondo Monetario. El presidente dijo en su momento: no se puede dar eso eh, en estas condiciones. Lo dijo hace algún tiempo, tal vez ahora están las condiciones, ¿verdad? Porque aquí las exoneraciones se heredan. Sí. Como si fueran patrimonio es, también sí. familiar, ¿verdad? Y lo peor es que para personas. Se heredan, se van heredando. Para personas que no son representativas realmente del sector económico supuesto que están Sí, y las exoneraciones, excepciones, son para desarrollar un ámbito de la economía, pero no es para siempre, es para mientras te recuperas. Yo recuerdo que lo de los medios surgió a raíz de que la guerra de liberación de los 70, eh, 79, 80, y se quedó ahí para siempre. Y era para mientras levantaba las sí, cosas. Sí, sí. Pero después la gente las va agregando y todo lo que saben de exoneraciones y estas cosas hablan de que tienen que tener un fin. Es decir, vas a desarrollar esta industria y vas a tener este beneficio durante tantos años y después se acaba. Y tienes que ser competitivo. Aquí el cuento era: no, es que yo doy mucho empleo y entonces si me dan, ya no voy a poder dar empleo. Y ahí venía el chantaje, ¿no? Siempre el chantaje venía por ahí. Pero de todas maneras, les felicito que sea, ustedes sean de verdad y que tengan ustedes pues, aglutinados a 360 empresa, empresas, que a la vez son empresarios, eh, están dirigidas por empresarios y espero que se, que se unan un mayor número eh, de empresas, ¿no? Están las puertas abiertas, usted dice, ¿no? Sí, eh, están las puertas abiertas, somos inclusivos. Y ahorita aprovechando, nosotros pretendemos acceder a lo que tenían estas estructuras, ¿verdad?, con el gobierno. ¿Qué significa eso? Para que potencien lo que nosotros. A lo que quieren trabajar, haciendo, pues, a lo que Entonces, están por el país, ¿no? En ese sentido. Eh, al gobierno, nosotros vamos a plantear situaciones, ¿verdad?, en donde haya la participación de APRODESNI como tal, como verdaderos representantes de la empresa privada. Cuando digo verdadero es que no andamos en cosas que atentan más bien con la economía nacional. ¿verdad? Estamos en tiene Prodesni. un compromiso ustedes con Nicaragua, ¿no? Así es, con la población. Con el empleo, con la población, ¿verdad? con el desarrollo económico. Y aquí estamos, Alberto, ¿verdad?, y, y vamos. Caminando. Muchas gracias. Yo le agradezco, Leonardo, que haya estado con nosotros y re reitero: www.aprodesni.org.ni. Www. Punto punto Ahí usted puede encontrar la hoja de afiliación y buscar cómo eh, eh, interesarse en conocer más acerca de esta asociación. Se pusieron muy elegantes ustedes, todos con, 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 con saquito y todo lo demás. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, bien. nos vamos a la pausa. Gracias, Leonardo, por haber venido. Hombre. Vamos a la pausa, Perfecto. no se vayan, tenemos más, ya regresamos. Vamos a...